Esto es un nuevo vídeo de Roblox. Ojito, porque volvemos con los tradeos de los Fidget Toys. Especialmente creo que con Pop It. Bueno, aquí hay de todo, ¿eh? Hay hamburguesas, patatas fritas y de todo. Ya sabéis que me compré yo estos Pop It gigantes, que la verdad que están muy guays, pero tengo que decir que yo me sigo quedando con los guisantes. O sea, no hay juego más satisfactorio que sacar estos guisantes. Esto es lo mejor que hay. Ya sabéis que hace unas semanas subí un vídeo de un juego relacionado a esto. Lo que pasa que era contra la máquina, no era contra usuarios reales. Y en este caso vamos a jugar contra personas reales. Es decir, vamos a hacer intercambios de forma real. Por ejemplo, pero a ver, lo primero de todo, ¿yo qué tengo? Ah, vale, yo tengo, empiezo con esto. O sea, empiezas con uno y tienes que sacar todo lo grande que puedas. O sea, puedes sacar un chalet si quieres. Vale, Erika, te cambio. ¿Y esto qué es? ¡Ojo! No puede ser. ¡Ojo! ¡Me encanta el sonido! Me encanta el sonido de... Es que no hay sonido más satisfactorio que esto, ¿eh? Vale, ¿y esto qué es? Soltar. Pero, Erika, tenemos los dos. ¡Erika, más! ¡Quiero más! ¡Pumbe más! ¡Ojo! ¡Acepto! ¡Dámelo, Erika! ¡Dámelo! Nah, era imposible. Dame esto, devuélvemelo. Es que no tengo más, Erika, no te lo puedo cambiar por nada más. Por favor, acabo de empezar en el... ¡Ojo! Pero que hay gente que tiene AirPods y todo. Escúchame. Guárdate esto, Krau. A esta, vamos a intercambiar a esta. Amiga, entramos. Vale, el patinete no, pero cámbiamelo por algo. Pero suelta el patinete, entonces te quedas con mi fidget toy. ¿Cómo le voy a cambiar? Que no, hombre, que no. Que no, me lo llevo, anda ya, para afuera, me quieren engañar. También te digo, si en el anterior juego me engañó una máquina y me cambió un iPhone por un Pop It, ahora con personas reales yo no sé qué puede pasar. ¡Este! ¡Añádame algo guay! ¡Que tengo que empezar! O sea, pero eso cuenta. O sea, yo ahora te doy aquí y eso cuenta, ¿no? Como tradeo. Me quedo con ese, ¿no? Me quedo con eso. Suelta eso y acepto. No sé qué es eso, pero ese va con unos iPods. Esa va... Acepta. No sé qué es eso, pero puede que salga ganando. ¡Ey! Me ha engañado. ¡Me ha timado! ¡Que me he quedado sin nada! ¿Cómo? ¡Que me ha estafado! ¡Ey! ¡Al ladrón! ¿Habéis visto la jugada que ha hecho? ¡Dámelo! ¡Al ladrón! ¡Estafador! O sea, le he puesto el fidget toy, él ha puesto el dado este, y le he dado a aceptar, y cuando él, antes de darle a aceptar, ha agarrado el suyo y le ha dado a aceptar. ¡Que me ha estafado! No, Killer, que me ha estafado, que esto es mío, que no puedo cambiar nada, que se me ha acabado el juego, me han estafado. Mira, intento aceptar. No, este es mío, que se lo ha regalado al amigo. Killer, que es mío. Vaya estafa, si es que me estafan en esto. No sé por qué juego a estos juegos, si es que me estafan todo el rato. Pero ¿y ahora qué hago? Si no puedo cambiar nada. Silvacán, te cambio un beso por tu pizza. Silvacán, te doy un beso en la frente. Silvacán, un sándwich, regalarme algo, por favor. Que me han estafado. Acabo de entrar a este juego y me han estafado, por favor. ¿Y esto qué es? Ah, que aquí puedo comprar. Ah, espérate. Me han estafado, pero ojo, cuidado. No, puedo comprar cosas. Puedo comprar un Pop It. Espérate. He salido perdiendo, pero mira. Un papel de baño. Puedo comprar también... Es que no sé qué es cada cosa. Un pato, lo compro. Puedo comprar un tomate para tirárselo al que me ha estafado en la cara. Es este el que me ha estafado. Yo con ese no cambio más. Ese me ha estafado. Me queda dinero todavía, ¿eh? Y un balón de fútbol. Ya tengo para intercambiar, ¿eh? Tengo cosas para intercambiar. Ojo. Vale. No le cambies a él. No, amigo, no, que te va a engañar. Vamos a intentar estafarle. Un pato. Ya, pon tu balón de fútbol. Voy a hacer la misma estrategia que has hecho tú. Lo pongo aquí cerquita. Suelto unos AirPods. Suelta el balón de fútbol. ¿Le da a aceptar? ¡Agarro el mío! ¡Le doy a aceptar! ¡Ojo! ¡No! ¡Yo no puedo estafar y él me ha estafado! No me gusta este juego, si es que me estafa todo el mundo. Amiga, te cambio los AirPods. Vale. A ti te lo cambio. Mira. Suelto el pato. Suéltate esos AirPods. ¿Cómo puede ser que me hayan estafado ya de por sí? Erika, suéltate algo, Erika. No voy a estafar, te cambio el Pop It. No, espérate. El pato vale 50 y lo que tú me estás dando, ¿cuánto vale? Uf, eso es buen precio, ¿no? 50 también. Es buen trade, Erika. Te lo cambio, Erika. Venga, buen trade. Me quedo con el tuyo. No. Ha intentado agarrar el suyo, aquí.
todo el mundo intenta estafar. Erika no, Erika no. Vale, pues oye, en nuestro primer trade, bueno, nuestro primero no, el primero ha sido un fracaso porque me han estafado, pero el segundo trade ha salido bien. A ver, ¿quién quiere algún intercambio conmigo? Amigos, tengo un balón de fútbol. Mira, te cambio tu balón de fútbol. Mira, 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 qué pedazo de balón, Vicky. ¿Eso cuánto vale, Vicky? ¿Eso cuánto vale? 50. Eso vale 50. ¿Y mi balón de fútbol cuánto? 100. Tienes que añadir más. ¿No quieres eso, Vicky? Pues espérate, que tengo un rollo de papel higiénico. Esto es una indirecta para ti, amiga. Un rollo de papel higiénico, es más, te lo voy a regalar. ¿Sabes por qué, Vicky? Porque hueles un poco. Vicky, no es por ser grosero, pero ese chusquillo que has soltado iba con materia. Necesitas el papel higiénico, Vicky, porque ahí huele. ¿Qué más hay aquí? Pero si es que puedo cambiar hasta mi gato. Un retrete, un autobús, un avión, un dinosaurio. A mi gato, voy a cambiar a mi gato. Ah, pero no tengo dinero. Necesito dinero para intercambiar a mi gato. Robot, 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 robot. Mira, tengo para ti un rollo de papel higiénico, robot. ¿Qué más quieres? ¿Qué más? Unos AirPods. Unos AirPods, unos AirPods. ¿Aceptas el trade o qué más quiere? Quiere más, quiere más, quiere más. Vale, te doy un tomate que te lo voy a tirar en la cara como lo acepten. Pero más, ¿no? Unos AirPods, va, esto, y ya está. Y ya está, o sea, más no puedo. Un rollo de papel higiénico, un tomate y un fidget toys de esto. ¿Pero cuánto cuestan los AirPods? ¿Cuánto cuestan los AirPods? A ver, vamos a ver cuánto cuestan. Están aquí, cuestan mi... Uf, es que cuestan un pastizal, ¿eh? Un popit de estos. Un popit, un popit. Soltar, un popit. ¡Acepta eso! ¡No! ¡Acéptalo! ¡Acéptalo! Esto es 20, 40, 60, 80. Ah, bueno, es que salía perdiendo, claro, salía perdiendo. Me voy a poner aquí, a ver si alguien quiere intercambiar algo. A todo esto me voy a comprar el gato. Ya que estamos, me voy a intercambiar a mi gato por un popit. ¡Mírale! ¡Ahí tengo un gato! Un gato por un popit. ¿Qué te parece que te cambie por un popit? ¿Salgo ganando o no salgo ganando? Creo que no quiere, ¿eh? Creo que está... Voy a cambiar a mi gato por un popit, ¿eh? No sé si lo veréis bien. Me dice que me calle, que no quiere. León es lo que hay, necesito un popit más grande. ¿Tú te cambiarías? Me calla, me dice que no. Se ponga como se ponga, le voy a cambiar por un popit. A ver, ¿quién quiere a mi gato? Ojo que me he bugueado. Ojo que me... Ahora, no me podía mover. Vale, ¿quién quiere un gato? Va. El gato se llama León, es muy cariñoso. Sí que es cierto que a veces se le va un poco la olla, pero de verdad os va a gustar. Necesito otro popit gigante. Ojo, me deja un popit, yo le dejo a mi gato León. Añade más, añade más, amiga. Amiga, me está regalando un popit que es un chusco. Un poquito más, un poquito, eso es poco. El amor de mi gato es incalculable. Añade más, eso es muy poco. Es un triste, ay, 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 ojo, ojo, ojo. Eso es, un poquito más, un poquito más. Una más, una más, una más y te acepto. Te regalo el gato. ¡No! ¡Que era mi gato, León! Era buen tradeo, ¿eh? Bueno, a lo mejor salía perdiendo. Amigo, ¿tú qué tienes para darme? Yo tengo un gato y tú un balón de fútbol. Es poco. Un fidget toy de estos, ¿vale? Un poquito más, un poquito más. No. Oye, si me llevo a mi gato, iba a intentar estafar, pero soy buena gente. No quiero estafar. Vale, suelto a mi gato. Ella suelta esto. Un poquito más, amiga. Un poquito más, si quieres un gato. ¡Ay, ay, ay, ay! Una más. Una más y te lo acepto. Popit de unicornio. Una más, una más, una más. Una más, amiga. Una más, una más. Que el gato cuesta mucho. No sé cuánto costará eso. No sé cuánto cuesta eso. Una rosa, venga, te lo acepto. Una rosa, ha quedado bien. Va, aceptamos, aceptamos tradeo, aceptamos. Se lleva a mi gato León y yo me llevo dos popit, una rosa. El gato no se lo puedo robar, ¿no? León, León, de verdad. León, yo no quería. León, ahora tienes... No, limonade. Cuida bien a mi gato León, por favor. Madre mía, ¿qué he conseguido? Si es que yo creo que me han engañado otra vez. He conseguido una... ¡Un iPhone! ¡Ojo que este va con un iPhone! Amigo, amigo, te doy mi rosa por tu iPhone. Mira, 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 te suelto una rosa. Te suelto un balón de fútbol. Me quiere estafar. Este me quiere estafar y por eso lo coloca ahí. Tú eres un estafador, amigo, tú eres un estafador. Lo coloca ahí para estafarle. Es que este juego tiene una forma muy sencilla de estafar. Intento estafar al estafador. O sea, yo coloco aquí una rosa. Mira, coloco aquí una rosa. Claro, es que él lo coloca ahí al lado. Él le da a aceptar, me llevo la rosa. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! No le ha dado, no le ha dado, tenía que haber saltado, tenía que haber saltado. Es que me está intentando estafar, es un listo, por eso le quiero estafar yo. Mira, mira cómo lo intenta colocar, es mala gente, es mala gente, intenta estafarme. Como salte en el tic, le estafo yo, es un estafador, es que es un estafador. Mira, voy a hacer una estafa, luego se lo voy a devolver, pero para que veáis lo fácil que es estafar. Mira, 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 le va a estafar, mira, mira, le va a estafar, acepta
agarra el móvil, él va a aceptarlo también y se queda con el móvil y con la pizza. ¡Ojo, cuidado, que le acaba de estafar! Y le acaba de estafar la persona que no es. Esta chica le ha estafado sin darse cuenta. Amiga, la pizza es tuya, te ha salido gratis. Esto es increíble, las estafas de este juego son increíbles. Vale, mira, 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 mira qué fácil, mira qué fácil. Vale, 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 acepto, acepta tú. Dice más, no, más no, más no, más no. Esto o nada. Ojo, él acepta, yo acepto y me quedo con su... ¡Al estafado! ¡Le estafado! ¡Le estafado! ¡Le estafado! ¡Te lo devuelvo, amigo! ¡Te lo devuelvo, tranquilo! ¿Vas a decir algo? No sé si se va a enfadar o algo. Te acabo de estafar. Te cambio tu... No, 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 le voy a regalar esto. No, hombre, no. Pero no me sueltes otra cosa que te vuelva a estafar. ¿Está dando a más? Pues nada más. Me quedo con tu hamburguesa también. Te estoy estafando, amigo. ¿No te das cuenta? ¿Que te estoy estafando? Pero escucha, que te lo doy. Espera, que te regalo todo. Que no lo quiero. Amigo, que te lo voy a regalar. Escucha, toma, toma, te doy esto. Te doy esto y lo que me has dado. No sé si era esto. No sé, yo acepto, acepto todo esto. Te lo regalo. Se lo voy a. Se lo devuelvo. Se lo. Ahí, ahí está. Quédate con todo. Ahí está, se lo queda. La hamburguesa es tuya también, amigo. Rona, que la hamburguesa es tuya, que yo ya no la puedo agarrar. Es que no quería estafarle, se lo he devuelto. Pero bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí. Ya sabéis que si queréis más vídeos de Poppins, de Fidget Toys, simplemente aprieta tu buen like. Y lo repito una y otra vez, pero lo que queda claro es que los tradeos de este tipo no se me dan nada bien.